Bienvenidos a Menos Riesgo, Más Ciudad, el programa del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Diger. Yo soy Juliana Herrera, gracias por su compañía. Para enfrentar el riesgo de un posible sismo, también se necesita de la participación de todos los ciudadanos y ojalá aprendiendo a prepararse desde muy temprana edad. En Bogotá encontramos una iniciativa educativa que pretende que los niños y los adultos también adquieran el conocimiento necesario sobre estos fenómenos naturales y sepan cómo responder ante una emergencia generada por un terremoto. La Casa de los Sismos es una apuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Maloca, con la idea fundamental de que los colombianos entiendan más sobre el fenómeno, en este caso sísmico, adicionalmente también los daños y pérdidas que pueden estar asociados a este fenómeno y ante esto poder ya tomar medidas de reducción y de manejo de los desastres. Aquí en Maloca tenemos una sala con un simulador ante el fenómeno sísmico en el cual se le explica a los asistentes sobre la intensidad, la magnitud del sismo, los daños en los cuales pueden estar abocados y las medidas principalmente que se pueden tomar desde la familia, desde la casa, para no salir lesionados o heridos ante este tipo de fenómenos. Hemos aprendido entonces que gran parte del éxito de las estrategias de preparación frente a sismos radica en el trabajo en equipo, en la conciencia colectiva, en el deseo de saber, pero también de hacer. Y claro ejemplo de eso es la familia Pinzón, una familia bogotana que conocerán a continuación. Andrés Martínez nos va a explicar por qué. Hola Andrés, cuénteme usted, ¿hasta dónde llegó? Bien, hemos llegado hasta aquí, hasta la casa de la familia Pinzón, para conocer el kit de emergencia que todas las familias bogotanas deberíamos tener en casa para estar preparados ante un eventual movimiento telúrico. Acompáñenme. De empacar una muda de ropa, de pronto también otras sábanas. Un de los papeles. Llegó Andrés. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido, sigue. Gracias. Te estábamos esperando. Ah, muchas gracias. Señora, mucho gusto. Gracias. Andrés Martínez. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias, señor. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Doña María, entremos en materia y expliquémosle un poco a los ciudadanos, a las personas que nos están viendo en este momento, los elementos que tenemos aquí en este kit de emergencia. ¿Qué tiene usted allá? Un extintor en caso de incendio. Después del temblor, claro. Sí, señor. Una linterna. De pilas. De pilas en caso de que no haya luz eléctrica. Con sus respectivas pilas. Sí, señor. Una navaja multiusos. Sí, señora. Un impermeable. Impermeable. Un suero oral. Oral. Sí, también. Un atún. Comida enlatada. Enlatada. No perecedera. Sí. Y un agua. Contamos con implementos para primeros auxilios, como es gasas, algodón, alcohol, tanto pastillas como inyecciones para el dolor. Sí. Algunas cosas para aseo personal, tijeras en caso de que se necesite cortar algo y suero humano también. Me llama la atención unas placas que ustedes tienen aquí colgadas, ¿de qué se trata eso? A ver, estas placas, esta idea surge, yo tengo un hijo con discapacidad cognitiva, entonces ¿qué se hizo? Se colocó el nombre completo, el número de identificación, el tipo de RH y números de contacto. Esta placa yo creo que nos ayuda muchísimo, no solamente a ellos sino para todos en caso de que uno quede inconsciente en cierto movimiento telúrico que ocurra. Muy bien, vemos también un termómetro y hasta plata de reserva. Pues, señora María y Dora, muchísimas gracias de nuevo por habernos recibido aquí en su casa. Las felicitamos porque de verdad están muy bien preparadas para una emergencia como estas. Creemos que se convierten en un ejemplo para las familias de cómo prepararse para un eventual sismo. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que esta información realmente haya sido de gran utilidad para ustedes para saber cómo prepararse ante un eventual movimiento telúrico. Por supuesto, Juliana, yo supongo que usted también tomó nota y ya sabe cómo enfrentar una situación de estas. Continúe usted, Juliana, con Menos Riesgo, Más Ciudad. Andrés, pero claro que tomé nota. Mire, esta familia es un ejemplo a seguir y todos los bogotanos deberíamos tener la misma conciencia que ellos tienen frente a un posible desastre. Parte de trabajar por una Bogotá mejor para todos es velar por la autoprotección y claramente por el bienestar de las personas que nos rodean. En una próxima emisión de Menos Riesgo, Más Ciudad, vamos a conocer más consejos útiles para que nosotros mismos estemos mejor preparados y seamos ejemplo de acción. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.